Hola a todos, soy TopStrike y estamos en FK Arena y el vídeo de hoy vamos a ver unas cuantas cositas. Y es que, como sabéis, hoy ha entrado en el servidor global el nuevo parche 1.75 y nos han dado 1200 diamantitos, cosa que está bastante bien, guardadlo, porque si bien esta noche se viene el tema de poder entrar o al menos poder registrarnos en la expedición abismal como tal. También esta noche entrará el evento de dulces de Noctus Animarum o algo así. Tenéis el vídeo en el canal, que es el vídeo anterior como tal, así que podéis ir y echarle un vistacito. Y además, como siempre ocurre en los nuevos parches como tal, a veces viene un viaje de las maravillas y a veces viene una cosita, una nueva aventura en el globo errante. Para la gente nueva o para la gente que no lo sepa aún, todas estas aventuras de los picos del tiempo, del globo errante como tal, no son otra cosa que viajes de las maravillas reciclados. Es decir, todos estos de aquí son viajes de las maravillas. Entonces, si por lo que sea queréis hacer la pesadilla de Mirael, o queréis hacer los barrios polvorientos, o queréis hacer las grutas de Carbonilla, pues básicamente ponéis Depestrive grutas de Carbonilla y os saldrá. Obviamente las recompensas no son las mismas en el viaje de las maravillas que en los picos estos, ¿vale?, que en el globo errante, pero la forma de pasarse el propio la propia aventura es igual que en el propio vídeo, ¿vale? Simplemente que lo sepáis por si queréis echarle un vistacito y demás. Ahora vamos a hablar de aparte el tema de las pruebas del dios, que llegué tarde a esas pruebas del dios, las anteriores y demás, y han resultado ser algo difíciles. Las hice en el anterior directo, ¿vale? Entonces, si no las habéis hecho todavía y queréis hacerlas conmigo, pues basta con ir al anterior directo, entráis y la última media hora del directo es básicamente yo pasándome el tema de los de las pruebas del dios, ¿vale? Las últimas que hay. Dicho esto, ya he hecho aquí un repasito, un resumen de todo, por si alguien, por lo que sea, es nuevo y no sabe, pues simplemente para dejarlo claro, que luego hay preguntas. Y ahora de lo que vamos a hablar es del tema candente, calentito como tus nalgas, y es el tema de el propio Cursed Realm o Reino Maldito. A mí no me deja entrar tampoco. ¿Y por qué no me deja entrar, Depestrae? ¿Por qué a ti y a mí, que somos igual de guapos y tenemos la misma cantidad de pelo en la cabeza, cero, no nos deja entrar? ¿Es porque son calvófobos? No, amigo, es porque los requisitos de Kane, de este modo de juego, es igual que en el Fabled Realm, es decir, en el Reino Fabuloso, tiene esos requisitos del cristal resonante. Y básicamente, o tu nivel máximo, que lo podemos ver aquí más fácilmente, o tu nivel máximo, que aquí el mío pone 555, pues tiene que ser 575, ¿vale? O si tu nivel máximo no es 575, pero tu nivel actual es 552, si reúnes uno de los dos requisitos, es decir, o que tu nivel actual, que el mío es 448, sea 552, o que tu nivel máximo, que el mío es 555, sea 575. De hecho, vamos a hacer esto y así, apretado, y así pues no es 448, es 449, y estamos ahí saboreando las mieles de intentar llegar a... Mira, de hecho, madre mía, clavadísimo, ¿no? Cero. ¿Esto os había pasado alguna vez? A mí no me había pasado ninguna vez, ¿eh? El cero ahí, el clavarlo exactamente, nunca me había pasado. Entonces, yo estoy a tres niveles. El problema, porque hay gente que se ha enfadado y ese tipo de cosas, y vamos a hablar de esto y vamos a hacer una reflexión sobre esto, y os voy a dar sobre todo mi opinión. El problema aquí no es que pongan estos requisitos, que al final, cada uno de ellos son... pueden hacer los requisitos que hagan, que les salga de los cojones, ¿no? Al final es el juego y ellos consideran que esos requisitos son los que deben ser y ya está. El problema principal va a ser, uno, ¿van a seguir subiendo esos requisitos al igual que siguen subiendo los requisitos del Reino Fabuloso? Eso lo primero, porque si van a hacerlo, pues ya nos vamos a comer una mierda como un piano. Eso lo primero. Y lo segundo es el tema de...
que al hacer esto, al realmente poner estos requisitos de nivel como tal, estás dejando un poco de lado a la gente, ¿no? Que ni siquiera está yendo al RC Cramming, ni está yendo al tema de conseguir un montón de héroes, ¿no? Esa gente que está yendo un poco a por el a por tiradas para los salvadores de estrellas, pues la estás jodiendo un pelín, ¿no? Porque entonces, ¿qué haces? Dejas ya, porque claro, las tiradas para los salvadores de estrellas es no consigues tanta cantidad de héroes como si, por ejemplo, fueses a por héroes de facción, y tampoco consigues una cantidad de esencia o de recursos tan grande para intentar ir a al nivel actual, ¿no? Es en plan, lo de el tema de poder ir a por los héroes de facción, podríamos trasladarlo a, bueno, un mayor nivel máximo, que en este caso hemos dicho que el nivel máximo necesario es 575. Eso por ahí pues saldría ganando la gente que va por lo de facción, que yo, entre comillas, pues salgo ganando, ¿no? Porque realmente me quedarían solo 20, es decir, 20 niveles máximos, o lo que es lo mismo, subir de nivel o subir ascendido a 4 héroes. Que básicamente tengo unas, bueno, no tengo tampoco, sí, tengo unos cuantos héroes en mítico más y podría ir a por ellos y tal. El problema va a ser si una vez te metas dentro, van a seguir subiendo el propio nivel y demás. Mucha gente está enfadada y eso, lo veo normal. A mí, bueno, yo mantengo la misma opinión que tuve con los grabados y demás, es decir, son algo que ellos quieren poner. Al final, no se trata, desde mi punto de vista, no se trata de, ay, yo no estoy de acuerdo con este sistema y yo activamente digo que voy a dejar de jugar al juego. No, es algo incluso peor todavía, es incluso más triste, porque yo activamente no voy a querer dejar el juego, pero este sistema o este tipo de cosas, al menos no a mí, pero a otras personas, pueden hacer que poco a poco estén más cansados del juego y que un día sencillamente pues no les apetezca entrar, ¿no? Y entonces pues ya has perdido X personas, ¿no? Que no les apetece entrar porque cada vez están un poco más enfadados, entre comillas, con el juego, ¿no? Esto me pasó a mí en su momento con el Illusion Connect, que no es que, bueno, metieron un parche o lo que sea para jugar, o digamos que era un PvP en tiempo real. Ese PvP en tiempo real pasaron semanas y estaba roto, literalmente que no podías jugarlo, y luego daba demasiada ventaja y era demasiado injusto, daba demasiada ventaja a la gente que pagaba y era demasiado injusto con la gente que no pagaba, ¿no? Y digamos que promovía un poco unas mecánicas y un modo de juego bastante cheesy, que, bueno, pues la gente no estaba muy contenta. Eso, sumado a otras demasiadas cosas que beneficiaban en exceso a los pay to win, pues entonces hicieron que yo, no activamente, pero sí de forma pasiva, pues cada vez tuviese menos ganas de entrar al juego, ¿no? Entonces, eso es lo que va a provocar para algunas personas, pues este tipo de cositas. Yo espero que al menos, si lo mantienen, es decir, si realmente se queda tal cual y los requisitos van a ser siempre los mismos, pues mira, ni tan mal. Una vez llegas, pues has llegado y punto. Esto sería parecido, entre comillas, si no lo cambian, sería parecido a, pues en vez de poner estos requisitos, dices, oye, pues el requisito como tal tiene que ser que te pases el capítulo 37. Si te pasas el capítulo 37, entras aquí. Eso sería incluso más óptimo y mejor, porque al final dices, coño, es una barrera que yo ya conozco, ya sé lo que tengo que hacer para hacerlo, aunque no lo vaya a hacer, ¿no? Pero ya sé que no va a cambiar, ya sé que es capítulo 37 y punto, entonces, y poco a poco más gente va a ir entrando, pues ya sabéis que la campaña poco a poco cada vez se hace más fácil. Pero de esta forma, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a seguir cambiando? Es decir, ahora mismo nivel 452... ¿va a ser el definitivo o vamos a seguir subiendo? Es decir, ahora me voy a centrar yo en intentar subir 3 niveles para entrar a este reino y de repente la semana que viene, en vez de nivel 452, va a ser nivel 455. Voy a intentar pillar una cantidad de héroes grande en ascendido para llegar a 575 de nivel máximo y de repente la semana siguiente me lo vas a subir a 585. Va a ocurrir, porque entonces, es decir, aquí otra de las cosas malas es el hecho de
no está claro nada, ¿no? Aquí no hay nada claro. Es decir, si tú me dices, mira, es esto, esto y esto, pues yo ya puedo coger mi estrategia y decir, vale, pues sí, este es el requisito, yo voy a intentar llegar a este requisito y tal. Pero si no me queda claro, si vas a seguir subiéndolo, no me queda claro si puedo ir, si puedo optar, si tengo opciones reales, si realmente quiero ir, porque me va a pasar como cuando intenté llegar al Reino Fabuloso, ¿no? Intenté llegar al Reino Fabuloso porque, entre comillas, estaba cerca, como estoy ahora, de entrar en el Reino Maldito, pero claro, si cada vez que voy a estar cerca me vas a subir el nivel, pues va a ser un poco meh, ¿no? Es como si soy un burro y me pones lo típico aquí, pues una zanahoria colgando, ¿no? Y yo estoy intentando llegar y la zanahoria nunca me voy a poder comer la zanahoria. Espero que al menos la tuya me la pueda comer. Así que nada más, esto sería todo. Esto es también para avisar a la gente, es un, digamos, vídeo más recopilatorio, informativo, y quería hablar sobre todo del Reino Maldito, pues porque eso, ¿no? Porque han pasado cosas, y para que la gente, si ya la gente cuando el tema del dimensional pregunta, oye, ¿por qué no puedo canjear a Merlín? Decía Merlín, a Da Vinci, pues yo creo que de esto habrá unas cuantas preguntitas, así que espero haberlas solucionado en este vídeo. Así que nada más, espero que os haya gustado. Hoy no va a haber directo, ya lo sabéis, los martes no hay directo, pero mañana miércoles habrá directito rico, rico y con fundamento. Así que nada más, espero que os haya gustado, un besito en ese objeto tan rico que tenéis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.